buenas, soy Mol y hoy vamos a hablar de Rogue One, una historia de Star Wars. Y nada. Esto es una rebelión, ¿no? Yo me rebelo. Esta película es la primera de una serie de spin-offs que Disney y Lucas nos tiene preparados para los próximos años, concretamente para los años pares, ya que los años impares los van a reservar para los grandes episodios de la saga, como viene a ser lo que nos queda, el episodio 8 y el episodio 9. En el tráiler, como siempre, no podemos ver demasiado, pero vemos, por supuesto, a ese antiguo imperio que conocemos, al imperio de Star Wars de las sagas clásicas, no de las sagas modernas, y lo que viene a ser con una tecnología que, a pesar de ser muy moderna, todo parece como muy viejo y muy sucio. En ese tráiler se nos muestra a la protagonista, Felicity Jones, en el papel de Jane Erso, una cazarrecompensas y una buscavidas que parece que va a poner en serios aprietos al imperio. Por si no lo sabíais, Rogue One transcurre antes de la primera película de Star Wars, lo que viene a ser el episodio 4, o sea, la Guerra de las Galaxias. Y trata sobre el grupo de rebeldes que consiguió robar los planos de la Estrella de la Muerte para que después Han Solo, Luke Skywalker y compañía, bueno, pues... Además de Felicity Jones, en esta película podemos ver caras muy conocidas, como por ejemplo la de Matt Mikkelsen, Forest Whitaker, Diego Luna o Alan Tudyk. Lo que pasa que en el tráiler todavía no sabemos bien qué papel interpretará cada uno. Si os fijáis bien, en cada una de las películas de Star Wars han ido añadiendo un tipo distinto de soldado al ejército imperial, y esta no es menos, ya que podemos ver en el tráiler que se presentan lo que en las novelas y en los cómics se conoce como los troopers sombríos, los Shadow Troopers, esos troopers con el uniforme completamente de negro de las fuerzas de élite del imperio. Todavía no queda muy claro quién será el villano de la película, que sí veremos es el emperador, una vez más, rodeado con sus soldados carmesíes. Y quién sabe, quizá se tengan que enfrentar de nuevo a un Darth Vader. Y bueno, eso es todo. Si os ha gustado el tráiler, os diréis suscribiros y dadle al like por aquí abajo. Y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!